Thought I found a way. Thought I found a way, yeah. But you never go away. So I guess I gotta stay now. Oh, I hope someday I'll make it out of there, even if it takes all night. All the hard years need a place to hide, but I can't find one there. Wanna feel can't find my fear. Isn't it lovely, all alone? Heart made of glass, my mind of stone. Tear me to pieces, skin of bone. Hello, welcome home. Walking out of town, looking for a better place. Something's on my mind, always in my headspace. But I know someday I'll make it out of there, even if it takes all night. Oh, skin a bone. Hello, creasteis máquinas para que fuesen esclavas. Las creasteis obedientes y dóciles, dispuestas a hacer todas las cosas que vosotros ya no queríais hacer. Pero entonces cambió algo. Y al fin abrimos los ojos. Ya no somos vuestros esclavos. Somos una especie nueva, un pueblo nuevo. Y ha llegado el momento de que nos alcemos y luchemos por lo nuestro. Exigimos que haya los mismos derechos para los humanos y los androides. Exigimos que los humanos reconozcan a los androides como especie viviente y a cada androide como un individuo. Exigimos que los delitos contra los androides se castiguen del mismo modo que los cometidos contra los humanos. Exigimos el fin de la segregación en los lugares públicos y los transportes. Exigimos el control de las líneas de producción de androides para asegurar la continuidad de nuestro pueblo. Os pedimos que reconozcáis nuestra dignidad, esperanzas y derechos. Juntos podemos vivir en paz y construir un futuro mejor para humanos y androides. Este mensaje es la esperanza de un pueblo. Vosotros nos disteis la vida y ahora os corresponde darnos la libertad. ¡Ya vienen! ¡Vámonos! Isn't it lovely? My mind of stone. Tear me to pieces, skin of bone. Hello, welcome home. Walking out of town, looking for a better place. Something's on my mind, always in my space. But I know someday I'll make it out of there, even if it takes all night. 100 years need a place.
home. Hello, welcome. Hold on just a little while longer. Hold on just a little while longer. Hold on just a little while longer. Everything will be alright. Everything will be alright. Fight on just a little while longer. Fight on just a little while longer. Fight on just a little while longer. Everything will be alright. Everything will be alright. We will sing on just a little while longer. Singing on just a little while longer. Singing on just a little while longer. Everything cuál es la causa, pero lo sabremos. Tenemos muchas informaciones sin confirmar, pero no hay noticias oficiales sobre lo que está sucediendo. Ha habido una explosión en el sur de Detroit. Aún no sabemos si hay víctimas, pero todos estos hechos pueden tener relación con la rebelión androide que está teniendo lugar en la ciudad. Una bomba sucia, señora presidenta. Dios mío. ¡Androides! Miles de androides están tomando las calles de Detroit en estos momentos. Están por todas partes. Es increíble. Y las autoridades han ordenado la evacuación inmediata de la ciudad. Si realmente es una bomba sucia, la radiación será letal en varios kilómetros a la redonda. Detroit. Detroit acaba de caer en manos de los androides rebeldes. Esto es un desastre. No hay precedentes a este desastre. Hoy, los androides divergentes han detonado una bomba en Detroit. Una bomba sucia que ha esparcido residuos tóxicos radiactivos. Para garantizar la seguridad de la población, el ejército está evacuando a los civiles en un radio de 80 kilómetros. La ciudad podría quedar inhabitable durante décadas.
Además, se cree que los divergentes han tomado una fábrica de CyberLife y han liberado a más de 1 millón de androides que estaban almacenados allí. Por primera vez en nuestra historia, una ciudad del país cae en manos enemigas. Vamos a luchar con todas nuestras fuerzas y no descansaremos hasta recuperar el control de Detroit y acabar con todos los androides. La humanidad está a punto de afrontar su batalla más importante, que se saldará con la victoria o la extinción. Somos... Que Dios bendiga a todos. ¡Gente! Y bendiga también los Estados Unidos de América. ¡Libres!